a Jesús en nuestros corazones. Me encuentro con maestros de la Universidad de La Salle de Ciudad Victoria. Ellos han seguido un curso durante un mes sobre San Juan Bautista de La Salle y el lasallismo. Nos presentan ahora en forma muy resumida algo de lo que ellos aprovecharon, encontraron, descubrieron, y son testimonios muy personales y muy valiosos. Maestro José Gerardo, ¿qué fue lo que a ti más te llamó la atención de este curso? Gracias, hermano. Pues reafirma mi interés en conocer más a San Juan Bautista de La Salle, nuestro santo fundador, que contrario a lo que se dice, chango viejo sí aprende maroma nueva. Se los digo por experiencia, les diré que nunca es tarde para aprender. Confirmo que Juan Bautista de La Salle fue un hombre de carne y hueso. Los lasallistas no somos una cadena ni una franquicia, somos el resultado del esfuerzo de alguien que existió en su momento y que se atrevió a dejarlo todo, familia, riqueza, comodidades y un futuro tranquilo y prominente dentro de la iglesia, por seguir un sueño, contagiado por el maestro Adrianiel y apoyado por su guía espiritual, el ahora beato Nicolás Barré. Admiro a San Juan Bautista de La Salle por su tenacidad, humildad, dejarse llevar por el Espíritu Santo y ser visionario al darse cuenta de que esta obra no era solo de él, sino que era una forma de buscar la salvación a través de la educación. La Salle, a pesar de tantos problemas y dificultades que pasó en su vida, la supo ir resolviendo en su momento y aparte encontró el tiempo necesario para convertirse en un escritor sumamente fecundo por todas las obras que escribió y que seguimos tomando en cuenta en la actualidad. Además, me doy cuenta de que no estoy solo, que tengo muchos hermanos lasallistas alrededor del mundo, nada más y nada menos que 78 países en donde existen obras lasallistas que van desde educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y también educación no formal. Yo les diría a todos que se atrevan a ser diferentes, que sean lasallistas de corazón. Muchísimas gracias, maestro. Admirable. Muchas gracias, maestros de la Universidad La Salle Victoria, por su entusiasta participación en este curso de formación lasallista. Ustedes han encontrado maneras creativas de profundizarlo, de compartirlo y de ponerlo en práctica. Han descubierto nuevos rostros de La Salle, de su espiritualidad y de su pedagogía. Muchas felicitaciones. Que Dios los bendiga, que bendiga a toda la comunidad universitaria y Dios los bendiga a todos nosotros. Que tengan ustedes muy feliz día.